Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a una transmisión más de Psique al Natural. Y justamente el día de hoy tenemos una transmisión bastante especial. Pero hoy, como siempre, estoy acompañado de mi querida compañera y amiga, Vanessa. Amiga, compañera, colega y todo. Claro. Hola, hola Alfonso, hola a todos, buenas noches a todos y a todas. Espero estén muy bien y estén teniendo una noche muy temprano, ¿no? Creo que no, es la primera vez que tenemos esta transmisión con la luz del día. Entonces, Sí, bueno, ya casi, ya. ya casi anochece. Pero bueno, como dices tú, Alfonso, hoy estamos una vez más en esta transmisión de Psique Natural y creo que el día de hoy es una transmisión muy importante y especial por diferentes situaciones. La primera, y yo creo que la más importante, es que el lunes 11 de abril cumplimos un año de la página, un año de este proyecto, un año ya de Psique al Natural. Y que bueno, un año de que esto se convirtió en la gran aventura del sueño casi casi de nuestras vidas cuando terminamos la universidad. Entonces yo les invito a las personas que están aquí con nosotros a quedarse e interactuar en esta noche tan especial. Pero bueno, para eso, Alfonso, ¿cuál es el tema del día de hoy que tenemos preparado esta noche? Claro, vamos a comenzar justamente este tema, porque pues al fin y al cabo, aunque es nuestro aniversario, queremos complementarlo con información, ¿no? No simplemente vamos a festejarnos y darnos elogios, ¿no? Porque si no, entonces, qué aburrido, Ay, yo sí quiero. Claro. Bueno, para los que se van conectando, saben que tenemos nuestra bandeja de comentarios, pueden dejarnos su comentario, alguna pregunta que quieran hacernos, todo lo vamos a estar contestando. Y sobre todo, con esta dinámica que vamos a hacer el día de hoy, pues obviamente vamos a hablar sobre rompiendo paradigmas. ¿Y por qué este tema? Porque considero que se parece tal vez a algunos que ya hemos platicado, pero ahorita vamos enfocados justamente a esta idea de saliendo de la escuela y pues mejor ya te pones a trabajar en algún lugar, ¿no? ¿Cómo es que vas a comenzar un proyecto tuyo, ¿no? Y hay veces que las personas dicen, no, es que necesitas tener mucho dinero para comenzar tu propio proyecto. Y entonces son estas ideas que pueden terminarte comiendo y diciendo, ay, sí quiero hacer algo y no haces nada. Entonces creo que por eso es importante este tema el día de hoy, de romper el paradigma. ¿Tú qué piensas, Vanessa? Totalmente, ahorita que estamos cumpliendo un año de psique, pues justo en este mes fue cuando empezó toda esta travesía y esta aventura de decir, ¿no? ¿Vamos a hacer esto o no? Porque lo que tú acabas de decir, o sea, romper paradigmas, es la verdad una situación muy, muy importante, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno rompe paradigmas, no se da cuenta hasta qué punto, hasta qué situación puede llegar a impactar, ¿no? Y cuando uno sale de la universidad, en nuestro caso, es como de que, ¿y ahora? ¿No? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora cuál es el siguiente paso? Y yo creo que para mí romper paradigmas es el atreverse a hacer algo nuevo, el atreverse a hacer cosas diferentes, el atreverse a emprender tus sueños, el atreverse a romper esos miedos, ¿no? Entonces, por eso justo es la transmisión del día de hoy, el contarles, pues poco a poco, paso a paso, cómo es que nosotros empezamos a emprender este gran proyecto que es Psique al Natural y por qué romper paradigmas, porque justo nosotros rompimos esa barrera del miedo y de tal vez los estereotipos, ¿no? O sea, tú sales de la universidad y lo primero que te dicen es búscate un trabajo, entonces dedícate a esto y haz esto otro, y a lo mejor y tú tienes la idea o la noción de que te gusta algo y no te puedes dedicar a eso, entonces busca tu trabajo en lo que consigues esto. Y creo que lo que nosotros hicimos, pues, fue realmente romper ese miedo, considerando también algo muy importante, que empezamos este proyecto en plena pandemia. Entonces, también esto fue una situación que también nos trajo mil aprendizajes, muchos crecimientos y una perspectiva completamente diferente cuando salimos de la universidad, ¿no? Entonces, pues perdóname, ¿quieres decir algo? No, no, al contrario, de hecho es complementando justamente lo que estás, bueno, complementando lo que estás mencionando. Terminamos la escuela,
en pandemia, porque la verdad es que estábamos justamente presenciales de vernos todos los días y de repente pasamos a la pantalla. Y es así como, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Y decidir empezar un proyecto cuando no has visto una persona hace mucho tiempo, solo a través de mensajes y todo eso, puede ser hasta burdo, ¿no? Decir, ay, pues, ¿cómo es que vas a empezar un proyecto así de la nada? Pero al mismo tiempo creo que es la iniciativa que uno tiene y decide crecer acerca de eso, ¿no? Porque yo siempre he considerado que parte de iniciar un proyecto es que te encante la idea del proyecto, ¿no? Y te apasione, ¿no? Al final, creo que si no tienes eso, pues mejor no hagas nada, ponte a hacer otra cosa, ¿no? Yo creo que sí, al final de cuentas, vamos a empezar con lo primero, ¿no? ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo surgió la idea de la página? ¿Cómo surgió Cical Natural? Yo creo que a lo mejor y muchos han de estar con esa duda, ¿no? O a lo mejor y no, quién sabe, pero vamos a explicarles. La página surgió por una vez en diciembre en 1890, ¿no es cierto? No. ¿Nacías en ese momento? No, 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 todavía no nací, entonces, no, la página surgió porque, pues yo creo que cuando salimos de la escuela particular, bueno, voy a hablar por mí y ahorita tú das tu perspectiva, ¿va, Susu? Sí. Aquí ya estamos en confianza, entonces aquí es Alfonso o Susu para los amigos, porque la gente no sabe que te gusta que te digan Susu, ¿no? Claro. Entonces, bueno, voy a hablar por mí primero. No surgió porque salimos de la universidad en enero, justamente del 2000. Ay, no me acuerdo, pero salimos de la universidad. Entonces, 21, ¿no? 2021. 2021, 2020. Ah, pues sí, 2021, mira, 2021 salimos. Entonces, yo dije, ¿qué tenemos? O sea, que yo tenía una idea clara de que a mí me gustaría emprender algo con amigos, con colegas y obviamente algo dedicado a la salud mental. ¿Por qué? Porque pues somos psicólogos, ¿no? Entonces tenemos que tener algo de la salud mental y de la psicología sí o sí en esta formación. Entonces yo dije, pues me voy a hablarles a estos amigos, a estos colegas, a estos psicólogos, para ver qué es lo que opinan. Pero antes tengo que decir que en Instagram, yo me acuerdo que en ese entonces había creo que subido una foto, un estado, no recuerdo qué subí, y puse como una cajita de comentarios, ¿no? Así de que hagan una pregunta, ¿no? De esas que hay en Instagram. Y entonces el buen Susu, como buen Susu, como buen colega, buen amigo, puso, ¿y ahora qué sigue? ¿No? ¿Y ahora qué hacemos? Y entonces yo dije, pues vamos a armar una empresa entre todos, ¿no? Y me acuerdo que había puesto la foto de cuando nos tomamos la esta del birrete y eso, ¿no? Entonces puse nuestra foto y puse sí, o sea, ahora lo que sigue es hacer una empresa entre todos los amigos. Evidentemente lo que yo estaba diciendo era pues de broma, ¿no? De broma y no tan de broma porque dije, tal vez chicle y pega y entonces sí se hace, ¿no? Y entonces tú me pusiste, pues va, vamos a organizarlo. Y fue en ese momento en el que dije, ah, sí, claro que sí, vamos a organizarlo. Y fue ahí cuando dije, pues vamos a llamar a la gente más cercana, a nuestros amigos, colegas, para hacer este proyecto. Y ahí fue cuando surgió la idea de Cical Natural y fue cuando, pues, les mandamos mensajes y nos pusimos de acuerdo en videollamadas, porque sí hay que recalcar que nosotros estuvimos en plena pandemia, entonces todavía no podíamos vernos, todavía no podíamos. Pues sí, o sea, estar ahí frente a frente para checar el proyecto. Entonces, todo era a través de Zoom y ahí fue cuando dijimos, pues vamos a armar un proyecto y hay que subir contenido psicológico, ¿no? Cosas o datos interesantes que la gente pues entienda un poquito más de la psicología y más en estos momentos tan complicados y tan difíciles que está viviendo la humanidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer un proyecto. Y pues ya, todos dijeron que sí, exacto, todos dijeron que sí, ahí viene la otra parte. Pero así fue como se creó Cical Natural y esa es mi perspectiva. No sé tú qué opines, Susu. ¿Cuál es tu otra cara de la moneda? Pues no puedo diferenciar mucho de, bueno, no puedo diferir mucho de ti. O sea, al final también salió el proyecto de, como te mencionas, tú pusiste un estado y de un juego, de una broma, porque muchas veces esos estados solo salen como que, cuéntame algo, dime un chiste, o
pasan una canción, ¿no? Entonces, pues las personas hacen lo que quieren, ¿no? Y justamente dije, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Qué más hacemos? Estamos terminando la escuela, y cada quien tenía como que ideas relacionadas. Justamente venir de siendo compañeros de la escuela y decir, ¿qué más, no? Y de repente, pues de broma y de chiste decir, no, pues si hacemos algo, hay que hacer algo en conjunto, ¿no? Porque además seguimos la conversación de, oye, pues hay que, que no solo se quede en idea de, ah, pues vamos a hacer algo, ¿no? Yo en ese momento tenía una idea de, quiero un proyecto en donde la psicología se pueda manejar de una forma abierta. Y entonces, cuando lo estaba platicando contigo, era así como que sí, suena bastante interesante. Pues, ¿a quién más le decimos? No, pues a nuestros compañeros, ¿no? Y entonces, al momento de armar Psique al Natural, nosotros éramos cinco compañeros. Y lo más curioso es que yo no era tan allegado a Vanessa. Era el jefe de grupo del salón. Entonces era así como que, ay, no, ¿cómo me junto con el jefe de grupo, ¿no? Entonces, Qué oso, no, qué oso, ¿no? yo con Entonces, el jefe de grupo jamás. claro, entonces no, nunca tuvimos una gran amistad tanto en la escuela. Sí nos tratábamos de compañero y nos saludábamos y todo eso, pero no fue así de, ay, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Y de repente, de una palabrería, salió este proyecto y juntamos a otros compañeros que estaban con nosotros. De hecho, ahorita estoy viendo a Giovanni con nosotros aquí, dándonos nuestras felicitaciones. Muchas gracias, Giovanni. Y justamente él era parte de Psique al Natural al principio de este proyecto, ¿no? Y entonces, justamente era armar algo entre todos, ¿no? Y cada quien tenía un bombardeo de ideas. No, yo quiero esto, yo quiero el otro. Y ya nos puso su corazoncito Giovanni aquí. Gracias por estar viendo. Y nos da mucho gusto. Igualmente aquí estamos. Y la verdad es que sí, fue esta emoción de vamos a hacer algo, ¿no? No quedarnos con esto. Y entonces era una lluvia de ideas de qué es lo que hacemos. Y todo eso. Entonces, es Sí, no. justo la piedra angular del proyecto de Psique al Natural. Sí, yo recuerdo, Susu, que yo te hablaba de usted, porque yo no podía hablarte, yo no podía hablarte de otra forma, porque era señor Susu, discúlpeme por jefe de grupo. No, no, Discúlpeme, no. casi casi, ¿no? Eso es broma, no, no crean que le hablaba de usted a Susu, eso nunca. Pero sí, eso que te acabas de decir de que teníamos muchas ideas, es bien cierto, ¿no? O sea, sin cabezas, pues sí, o sea, pueden pensar claramente mejor que una. Pero así como esas cinco cabezas, pues era de que cada uno tenía ideas completamente, no diferentes, porque vaya, o sea, los cinco, somos psicólogos, ¿no? Y teníamos como que el mismo camino, pero al final de cuentas, pues era de que tú tenías una idea, yo tenía otra idea, los demás compañeros también tenían otras ideas, entonces era también hasta cierto punto un poco complicado como conjuntar, ¿no? Esas ideas y todo lo que teníamos en mente, ¿no? Desde vamos a hacer esto, vamos a subir esto, ¿no? Y justo, o sea, ¿qué fue lo primerito que hicimos? Ahora sí que cuáles son estas reglas, ¿no? Del juego que tuvimos al principio de esto. Teníamos clarísimo que lo primero era subir contenido, ¿no? Subir imágenes. Estas imágenes que las editáramos, estas imágenes evidentemente de psicología, y entonces yo me acuerdo perfecto, no sé si tú te acuerdas, Susu, que yo creo que sí, ¿verdad? Que subíamos imágenes, yo creo que cada 2 segundos, ¿no? A cada 2 segundos era una imagen ahí. Y éramos cinco, entonces los cinco subíamos imágenes cada 2 segundos. Entonces así empezábamos, subiendo y subiendo un montón de imágenes, de diferentes temas. Como ahorita iniciamos en abril, pues empezamos, me acuerdo con esto de la infancia. Entonces era de estar subiendo imágenes de los niños, pero a cada momento, o sea, bueno, no a cada segundo literal, pero sí eran dos imágenes, al día, ¿no? Casi, casi, o no me acuerdo, ¿tú te acuerdas cuántas eran? Sí, me acuerdo perfectamente. De hecho, cuando empezamos a hacer las reglas, porque nos juntábamos, hubo un tiempo que nos conectábamos todas las noches Noches, las noches, sí. para platicar de qué es lo que iba a hacer Psique al Natural, ¿no? Entonces dijimos, ¿sabes qué?
¿Cómo se va a llamar este proyecto? Porque antes de que empezáramos no teníamos ni nombre. Y entonces fue cuando entre esta lluvia de ideas yo dije, es que yo quiero que algo relacionado con psicología, pero algo que sea algo común, hay que hacer que la psicología sea algo normal para las personas, ¿no? Y salió justamente esta idea de psique. Sí, que al natural. Eran muchas, muchas, muchas opciones. ¿Te acuerdas cuáles otras opciones habíamos dado? Como... Algo de en inglés, ¿no? También habíamos dicho que en inglés, pero sí dijimos, ay, no, 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 Sí, no, no. habíamos dado Eso no, eso no. un montón de nombres como pensando así como que sí, eso tiene que ser. Y una vez que ya de decidimos que iba a ser psique natural, decidimos que antes de comenzar el proyecto vamos a empezar a llamar gente como que poniendo, ¿y qué es psique natural? Sí, sí me acuerdo. Natural es vida, psique natural es donde puedo ser libre, y un montón de imágenes, ¿no? Y una vez cuando empezamos a publicar, como éramos cinco, estábamos haciendo cinco publicaciones al día, cada quien tenía su hora para publicar. Yo publicaba, creo que entre la 1 y las 2 de la tarde, tú publicabas, eras creo que de las primeras que publicaba, entre las 10 de la mañana y todo eso. Yo publicaba a las 11 de la mañana, A las 11. a las 11 era mi hora de publicación, era la primera de hecho, entonces era a las 11, luego me acuerdo que era como a la 1, 2, luego era a las 4, ¿no? 4, 6 y la última, Las 9:10, ¿no? la última publicación era a las 9, 10, pero así básicamente fue cuando nosotros empezamos, básicamente sí que al natural es, pues el impartir conocimientos especialmente de psicología hacia las personas, ¿no? Hacia todo tipo de público. Entonces fue ahí, yo me acuerdo perfectamente cuando nuestra tirada era hacer estas pláticas, ¿no? Estos talleres a escuelas para justo con lo que estaba pasando, ¿no? En ese entonces la pandemia, en ese entonces el miedo a salir, toda esta catástrofe mental que había y que sigue todavía existiendo de diferentes ángulos y ámbitos, pero en ese entonces era muchísimo más reciente. Entonces yo recuerdo que era, vamos a dar pláticas, vamos a dar talleres, y yo recuerdo perfectamente una que dimos, de el Día del Maestro, y fue nuestra primera plática. Con docentes, en donde estábamos hablando de la importancia del docente en el aula, o sea, eran muchas situaciones y yo recuerdo esa plática, el cómo nos pusimos de acuerdo, el cómo armamos todo nuestras presentaciones y nuestra información. Esa fue una de las primeritas y bueno, pues con el paso del tiempo ya empezaron otras cosas, ¿no? También recuerdo, hablando ahorita de lo que éramos cinco, pues los obstáculos, ¿no? Que hemos o que tuvimos en ese entonces. Uno de ellos, pues, fue una, la pandemia. O sea, yo creo que eso sí fue una de las cosas que nos limitó hasta cierto punto, y digo hasta cierto punto, porque eso no fue un impedimento para que siguiéramos adelante con el proyecto. Pero la pandemia sí fue una de las situaciones o de las razones de las cuales sí dijimos, híjole, o sea, va a estar muy difícil, pero creo que si tenemos las ganas y el entusiasmo, por supuesto que sí vamos a poder armar esto. Y también otra de las cosas, otro de los obstáculos de nuestra página, pues fue el que, como lo mencionamos al principio, éramos cinco, ¿no? Y poco a poco, conforme fue pasando los meses, pues obviamente, ¿no? Los intereses, cada quien tuvo un camino distinto, ¿no? Y se fueron algunos. Y entonces llegó un momento en el que se fue el primero, se fue el segundo, se fue el tercero. Ah, no, 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 todavía nos hemos ido nosotros dos, pero se fueron los primeros tres, y de pronto volteamos a vernos y nos quedamos tú y yo, y así de que, nos quedamos tú y yo, Susu, ¿qué hacemos? Huir, Hacemos. correr. Sí, no, sí fue un poquito difícil. Y creo que hablando justamente de estas cuestiones, creo que también es importante ver los ensayos y errores, ¿no? O sea, parte de crecer y cualquier persona que está haciendo o algún proyecto similar es justamente notar los aciertos y los fracasos. Porque yo creo que incluso antes de que pasara esta cuestión de pues, que nos quedáramos únicamente nosotros dos, era esta parte de no nos convenía saturar la página, sino
había gente que estuviera viendo nuestra información. Solo estábamos malgastando información y entonces era muy dispersa, muy diversa. De repente teníamos un diseño que difería de la otra. Entonces, ahí es donde nos dimos cuenta que no podemos abarcar mucho si todavía no se tiene tanto. Entonces, fue así de, no, vamos a bajarle las publicaciones. Ya no vamos a publicar 5 veces al día. Fue primero, vamos a publicar solo una vez al día, ¿no? Y luego vamos a publicar cada tercer día, ¿no? Como que ciertos temas. Porque teníamos esta idea de que cada quien iba a subir su propio contenido con su propio color, ¿no? ¿Te acuerdas? Cada quien tenía un color y que esa publicación... Yo era moradito. Con un color específico. Entonces, mis publicaciones tenían un color verde, ¿no? Un puntito de color verde. Tus publicaciones eran de color morado. Las publicaciones de otra compañera eran rosita. Rositas, azules, rojas. Rojo. Entonces, ajá, eran esos los colores que íbamos a tener. Y entonces, sabíamos que cuando alguien publicaba algo de cierto color, por ejemplo, Giovanni, que está con nosotros, era azul. Sí, mira, ya puso azul, ya nos afirmó azul. ¿Quieres conectarte con nosotros? Te paso la invitación. No, pero sí, o sea, la realidad es de que teníamos colores específicos. Yo recuerdo perfectamente cómo el editar era poner el puntito de ese color y así subirlas, ¿no? Y yo creo que eso que tú estás diciendo es también ese reajuste, o sea, ver qué es lo que te está conviniendo y qué te está dejando lo que estás haciendo. O sea, porque nosotros iniciamos, ¿no? Iniciamos con todo el entusiasmo del mundo en la página, iniciamos subiendo un montón de imágenes, pero también es ponerte a pensar en que, ok, sí estás muy emocionado, estás muy entusiasmado, pero también es reajustar qué sí te está sirviendo y qué no te está sirviendo. Y en nuestro caso nos dimos cuenta que el subir tantas imágenes al día no nos estaba sirviendo. Y a pesar de que era información que posiblemente estaba interesante y podría llegarla a servir a alguien, era una información que se perdía de tantas que subíamos. Entonces también es eso, ¿no? Sí, obviamente estás súper emocionado y entusiasmado porque estás armando un proyecto, pero también es poner las cartas sobre la mesa y ver qué es lo que sí te está dejando y qué te está conviniendo en ese momento hacer. Y entonces fue cuando nosotros dijimos, ¿sabes qué? Aunado a que nos quedamos tú y yo solitos en la página y aunado que nos dimos cuenta que no nos estaba sirviendo subir esto de las imágenes siempre, pues fue, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Siempre esta pregunta constante, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a qué vamos a hacer para llamar la atención de las personas? ¿Qué vamos a subir? Y entonces yo creo que ahí cabe resaltar algo muy importante. Cuando nos quedamos tú y yo, no, a ver, no sé tú qué pensaste. ¿Qué pensaste tú? Dijiste, ay, no, me tocó con la que no quería quedarme. ¿O qué pensaste? No, fíjate que no. Porque no me quedé con esa idea únicamente de, ay, no me llevo bien con Vanessa y me quedo contigo, ¿no? No, al contrario. Porque yo estaba viendo, primero estaba pensando en mí y que el proyecto como tal era, se podría decir que es nuestro hijo, ¿no? De cierta forma, los dos decidimos crear esto y entonces dijimos, no, no podemos. Como los huevitos de la primaria, ¿no? Cuando te... La secundaria, cuando te el huevito y al final de la clase tienes que llevarlo y que esté intacto, ¿no? Entonces, recuerdo que sí fue un poquito desmotivador que de repente Giovanni tuvo que salirse. Y posteriormente otra compañera, digo, para respetar y todo eso que no están presentes, pues también se tuvo que salir. Ella no nos mencionó su causa y también se tuvo que salir. Posteriormente otra compañera estaba con nosotros, pero estaba a medias. Dijo, es que yo ya no puedo porque tengo otras cosas, pero le sigo apoyando con información. Y posteriormente pues ya no se siguió esa dinámica y entonces decidimos ya, bueno, hay que concentrarnos, ¿no? Sí que el natural no se puede quedar con esto, sí que el natural no se puede quedar estancado. Parte de eso es también seguir creciendo de los problemas. Y entonces, justamente ahí teníamos esta idea de que vamos a hacer otra cosa. Ya no vamos a estar subiendo todo el tiempo publicaciones
que tal vez solo se pasan y ya, ¿no? Entonces, vamos a hacer un programa, ¿no? Y entonces, justamente en septiembre, decidimos hacer nuestra primera transmisión en vivo, completamente en un horario distinto, porque fue en la mañana, no sé si te acuerdas, fue como a las 11 de la mañana. A las 11, sí. A las 11 de la mañana, y con un tema que pues, estuvo bastante interesante, pero fue así como que a poco van a sacar programa, ¿qué es eso, no? Entonces, fue bastante interesante empezar con esa dinámica. Oye, pero también esto de las transmisiones cabe resaltar, ¿no? Que se era una idea que se tenía desde, uy, yo creo que desde que iniciamos a poner, desde que estábamos los cinco, inclusive, era una idea que se tenía, ¿no? En algún momento de nuestra vida vamos a hacer transmisiones, porque estaría bueno hacer, hablar de temas psicológicos. Yo recuerdo perfectamente que esa era una de las ideas que yo había puesto, algo así de que vamos a hacer transmisiones, tal vez ahorita no, por diferentes circunstancias, pero más adelante lo vamos a hacer. Y justo cuando nos quedamos Susu y yo solos, fue cuando dijimos, pues vamos a aventarnos a hacer esto de las transmisiones, vamos a aventarnos a los youtubers, ¿no? En este momento yo ya me sentía, hola guapuritas, ¿cómo están? Pero de un tema de psicología. Y creo que esta parte de aventarnos a iniciar las transmisiones personalmente ha sido uno de los logros más importantes que he tenido, porque el estar frente a una cámara, el estar y no saber quién te está viendo y estar completamente en vivo, pues también implica una cierta, pues, responsabilidad, dedicación y, bueno, muchísimas otras cosas más. Entonces, el estar aquí constantemente, ¿no? Que también en esto de las transmisiones tuvimos un proceso. Al principio la hacíamos cada 8 días, siempre, ¿no? Cada viernes teníamos una transmisión. Y como todo, nos dimos cuenta que si funciona, que no funciona. Entonces, bueno, no nos está funcionando, ¿qué podemos hacer? Cambiarlas cada 15 días. Y así, ¿no? Hemos tú y yo planteado, ahora sí que, qué es lo que nos conviene en este momento y qué no. Y pues estamos ahorita con esto de las transmisiones que no han sido fáciles porque obviamente no es fácil estar aquí hablando en cámara y al principio era de que y si me sale mal y si hago el ridículo y si me equivoco y si me trabo y si se me olvida y eran los easy, no sé qué cuántos easies, pero con el paso del tiempo fue como de que y si tenemos la confianza y la seguridad de que vamos a hacer las cosas bien y aquí estamos. ¿No? Aquí estamos con nuestra no sé cuánta ya llevamos más de 8 transmisiones. Bueno, pues desde septiembre del año pasado llevamos haciendo transmisiones y ahorita pues es eso, la confianza y la plena confianza de lo que estamos haciendo y de nuestro trabajo. Yo creo que eso es lo que sale a vislumbrar en esto, ¿no? No sé tú qué pienses o qué pensaste cuando iniciamos las transmisiones. De hecho, justamente cuando como cuando empezamos el proyecto de Psique Natural, que queríamos abarcar mucho, nos pasó con las transmisiones, ¿no? ¿Te acuerdas que primero fue la transmisión de septiembre? Creo que fue del 20, recuérdame bien si fue del 27, 20 algo de septiembre, ¿no? 28, ¿no? Algo así. 28, y entonces el siguiente mes habíamos planeado, como era mes de Día de Muertos y todo eso, planeamos toda esta dinámica. No, tenemos que hablar cada semana 4 transmisiones sobre... ¿Y si nos disfrazamos? Sí, no, de hecho, incluso nuestra segunda transmisión, que hace ratito también vi que estaba esta... Joss, ¿no? No, está Joss y también vi a esta... se llama Mónica, perdón, está Monse, perdón, no, disculpa. Esta Monse también estaba aquí ahorita con nosotros, dando sus felicitaciones. Y ella fue la segunda de la transmisión, ¿no? Ella nos acompañó. Ah, Monse, claro. Claro, estuvo con la... Con Oscar, sí. Exactamente, de... ¿Cómo se llama? Detrás de lo paranormal. Detrás de lo paranormal, muy buen tema. Y fue justamente esta idea de, ok, ¿cómo vamos a hablar de lo paranormal si somos una página de psicología, no? Y no te acuerdas que esa transmisión estuvo llena de muchos misterios porque de repente como que se fueron unos, estábamos invocando a otros y se apagaron algunas luces y así de, ok, algo está mal. La ouija ahí. Sí. Pero fue justamente parte de esta experiencia. La tercera transmisión fue justamente con José. Y de lo prehispánico, ¿no? Sí. Era
tratar de ver las raíces prehispánicas de justamente toda esa costumbre de Día de Muertos, ¿no? Y fue bastante interesante. Parte de esto que queremos hacer en Psique el Natural es que hablar de psique, de psicología, no es únicamente los psicólogos, los pedagogos, sino cualquier persona de cualquier carrera, ¿no? Y entonces ahora sí que hemos invitado a varios de diferentes carreras, ¿no? Por ejemplo, esta José era de historia, ella es historiadora, Monse era nutrióloga, hemos tenido ahora sí que de comunicación, sociología, Ingenieras también. ingenieras e ingenieros también. Entonces, Claro. hemos tenido ahora sí que una diversidad de eso, y cada quien da su punto de vista desde sus creencias, ¿no? Y saber que la psicología es eso, ¿no? Cada quien tiene un concepto y que la vive todos los días, ¿no? No es únicamente el psicólogo atrás del diván el que te va a entender de esto, ¿no? Sino que es algo que vemos día a día. Y parte de eso es lo que queremos hacer en Psique Natural, que sea algo normal hablar de la psicología, ¿no? No importa cuál sea tu creencia y todo eso, sino que la salud mental es importante. Sí, no, y también recordando que la psicología pues se basa en creencias, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, esto que hemos invitado a cualquier tipo de persona, pues es muy importante porque nosotros no nos enfrascamos, ¿no? Con que vamos a invitar al psicólogo porque está en nuestra área o de nuestro ramo, entonces pues vamos a tener los mismos puntos en común. Y justo eso es lo que tal vez sí puede llegar a ser y puede llegar a nutrir mucho la transmisión, sin embargo, también creo que nos nutre mucho más el invitar a cualquier otra persona que no tenga que ver con el área y saber y conocer sobre todo cuál es la experiencia de ese tema, ¿no? Temas como el amor, algo trascendental, como lo de la crisis, una oportunidad de crecimiento, terapia de lenguaje y todo esto, es saber cuál es la experiencia que has tenido, porque claro que las personas tienen, o más bien tenemos diferentes experiencias y eso es justo lo que lleva al aprendizaje, ¿no? Eso es lo que lleva al crecimiento, el conocer tu experiencia en los duelos también, ¿no? O sea, no es lo mismo cómo lleva una persona un duelo de 50 años a cómo lo lleva la misma persona de 50 años, o sea, bueno, otra persona más bien de 50 años, o sea, cada persona lo va a vivir de una manera diferente. Y eso es justamente de lo que se trata o hacia dónde quiere ir Psique al Natural, ¿no? Aprovechando también esto, que al principio teníamos lo de las transmisiones y ahorita poco a poco, con todo el esfuerzo y toda la dedicación del mundo, pues estamos empezando a realizar nuestro primer taller, algo que en su momento, cuando iniciamos la página, eran también... Era uno de nuestros objetivos, hacer talleres, el poder dejar algo en las personas. Sabíamos en un principio que iba a estar difícil, chance iba a estar complicado por la situación que estábamos viviendo, pero poco a poco, cuando estuvimos tú y yo, pues dijimos, ni modo. O sea, tal vez sí nos da miedo y eso es algo que tenemos que dejar claro, ¿no? O sea, esta transmisión también está hecha. Para si tú que nos estás viendo y tienes la idea, la noción de querer crear algo, ya sea un proyecto, un negocio, tienes una meta, tienes un sueño, créeme, o sea, sí se puede, ¿no? O sea, sí se puede hacer. La única situación es de que evidentemente tú quieras hacerlo y tengas esa disposición y esas ganas e interés de querer llevarlo a cabo. Lo de nosotros no ha sido nada fácil. Hemos tenido obstáculos, hemos tenido tropiezos, hemos tenido veces en las que cuando, por ejemplo, ¿no? Y tú lo sabes, Susu, videollamadas en las que mejor lo checamos mañana o mejor lo checamos la siguiente semana porque ahorita, pues no, no vamos a llegar a nada o ahorita no hay nada claro, ¿no? Entonces, tenemos diferentes perspectivas, pero eso no quiere decir que quitamos el dedo del renglón. Y esto de los talleres ha sido algo que poco a poco tú y yo, pues lo hemos ido logrando juntos, ¿no? El cuáles son tus ideas, cuáles son mis ideas y tratar de conjuntarlas. Bien sabemos que somos personas totalmente diferentes. Tú eres una persona como muy seria, muy centrada. Yo soy como de que ves, sí, vamos a disfrazarnos de Pokémones en este momento. Sí, o sea, hasta podríamos decir que
polos opuestos, ¿no? Yo soy muy introvertido, tú eres demasiado extrovertida, de esas personas que empiecen. Sí, vamos a empezar. Justamente hace rato vi en los comentarios, Giovanni nos decía de los TikTok, cómo es que queríamos comenzar con los TikTok y de repente no hicimos nada, ¿no? Pero era parte de la energía de todo eso, ¿no? Como que empezar a acercarnos a todas estas posibilidades. Y creo que ahorita acabas de decir algo importante, ¿no? Las personas que están comenzando con un proyecto, que no esperen que de la noche a la mañana ya van a tener 1,000 seguidores y todo eso, ¿no? Porque es algo que se tiene que trabajar, algo que tiene que ser constante. Nosotros también nos hemos sorprendido poco a poco de... cuando empezamos éramos apenas unas, no sé, 100 personas, 200 personas. 100 personas. Y ahorita casi ya somos 500 personas las que siguen Psique Natural, ¿no? Y entonces, ver cómo este proyecto va creciendo poco a poco, se va difundiendo toda esta idea y ver cómo vamos creciendo. Creo que es lo importante. Y no esperes como que de la noche a la mañana vayas a tener los logros, ¿no? Es algo que tienes que verlos realizados como tal. Es como... irlo moldeando, ¿no? Y saber que también de los fracasos hemos sacado buenas oportunidades. Ahorita estabas mencionando de nuestra primera plática que dimos con los profesores y recuerdo que una noche atrás habíamos platicado con la directora de la escuela, ¿no? Y nosotros ya teníamos planeado toda nuestra dinámica que íbamos a hacer, ¿no? Porque iba a ser como que la motivación para los maestros, qué es lo que pueden hacer para que los niños puedan aprender, ¿no? No me acuerdo muy bien específicamente sí, eso. Sí, sí, sí. Pero la maestra nos dijo, y es que yo quiero que la plática sea dedicada a ahorita en la pandemia, ¿cómo podemos hacer que los maestros puedan mejorar con los alumnos, ¿no? Algo completamente distinto a lo que ya teníamos establecido, porque ya teníamos todo nuestro parámetro, ¿y qué crees? De la noche a la mañana lo cambias en este momento. De otro tema, ¿no? Y recuerdo que yo sí me quedé así de, oye, espérame, tenía un tema y ahora apréndete otro tema. Y creo que fui de los que también tuvo que cambiar toda su información para que fuera direccionada a lo que la maestra estaba buscando, ¿no? Y entonces ver que es esa parte de que lo haces porque te gusta y además lo haces porque es lo que conviene en el momento, ¿no? No porque de repente veas que, ya no salió esto, entonces voy a tirar el queso y que se... ¿no? Sí, o sea, yo siento que esto que tú dijiste de que lo haces porque te gusta es la clave para lo que estamos haciendo. Creo que en algún momento ya había tenido la oportunidad de decirlo, no me acuerdo en dónde, pero lo dije, que era encuentra un trabajo que ames, y es cierto. Esto para nosotros dos es un trabajo al final de cuentas, el estar haciendo estas transmisiones. ¿Por qué? Porque no solamente es, vuelvo a lo mismo, pararte en la cámara y estar diciendo, ay, la psicología es esto y el otro, sino es planearlo. Hay una planeación detrás de todo lo que hacemos nosotros, desde la imagen que subimos, la transmisión que hacemos ahorita, los talleres que estamos haciendo, hay una estructura y hay una planeación. Y algo bien interesante que me encanta es que en toda esta planeación y en toda esta estructura hay un disfrute. Y eso es algo que no se tiene que perder de vista, porque entonces, ok, sí, estoy haciendo un taller que me está costando un poco de trabajo por la población, por qué temas voy a dar y me está costando tiempo, ¿no? Pero así como me está costando trabajo y tiempo, lo estoy disfrutando. Y entonces ahí es cuando hace la diferencia entre muchas otras cosas, ¿no? Estas transmisiones, sabemos que hay veces o hay días en los que decimos, híjole, es viernes a las 8 de la noche, tal vez podría estar en otro lugar o tal vez podría estar descansando, viendo una serie, comiendo o durmiendo. Y estoy aquí haciendo una transmisión de este tema, que es psicología. Y entonces es ahí cuando dices, pues no importa, o sea, la verdad vale la pena porque me gusta, vale la pena porque disfruto hacer esto, ¿no? O sea, y esta es una de las cosas que personalmente yo llego a esta conclusión, ¿no? O sea, desde que entré a la universidad, a mí me encanta, y tú lo sabes, Susu, hablar, porque luego Susu está así de... ¿Ya te callas? ¿Ya terminaste? Nunca y no, Susu, y entonces fíjate, el dinosaurio llegó y entonces Susu, y Susu así.
Ah, ok, perfecto, ¿no? Muy bien. Entonces, a mí me gusta mucho hablar, me gusta mucho exponer, disfruto mucho el estar interactuando. Y a mí el estar haciendo esto, el estar en las transmisiones, el próximamente poder dar los talleres, poder dar cursos, el estar así como que interactuando, es algo que a mí me apasiona y me gusta mucho. Entonces digo, sí, o sea, la verdad, encontré un trabajo, encontré una actividad, lo que tú quieras, que realmente amo y que realmente estoy disfrutando. Y creo que ahí está pues la diferencia de todo. O no sé tú qué. Ay, ¿está fallando mi cámara? Un poquito. ¿Ya me veo mejor? ¿Ya? Sí, te ¿Sí? escucho. ¿Sí? Ok. Okay. Ah. Perfecto, Susu. Entonces, no sé, No sé. ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Tú cómo ves ¿Cómo? esto de que encontrar un trabajo que ames? Creo que esa es una clave importante, porque de hecho lo estábamos platicando hoy en la tarde de algo que queremos publicar para el próximo lunes, justamente como que tips que las personas puedan tomar sobre esto, ¿no? Y uno de esos es disfruta lo que haces, ¿no? Y entonces, si disfrutas lo que haces, en realidad no se te va a hacer pesado, va a ser bastante agradable. Y creo que igual que tú, Vane, yo no he sentido como que, ay, tengo que conectarme, ay, es que qué pesado es esto de las transmisiones. Ah, ya no quiero. No, al contrario, me encanta saber que estas pláticas que hemos estado haciendo son bastante enriquecedoras, que las personas aprenden algo, incluso nuestros invitados nos lo han dicho, ¿no? Es que yo la verdad no pensaba que fuera a dar el tema, ni siquiera sabía por qué me habían invitado y de repente me di cuenta, oye, qué bueno que me invitaron a esta plática porque es algo nuevo que aprendí y algo desde mi postura, ¿no? Y hice catarsis, ¿no? Decían. O sea, sí, la verdad, y hasta uno mismo, Susu, o sea, hasta uno mismo cuando está en las transmisiones y está hablando y está viendo temas, también uno mismo está reflexionando, está viendo, está aprendiendo, o sea, uno mismo también está en esta constante aprendizaje de estos temas, desde los duelos, desde las crisis, porque también algo que se deja mucho de lado. Es que si sí estudiamos esta parte de psicología y a lo mejor podemos tener las herramientas y podemos tener los recursos y la información, pero somos seres humanos, ¿no? Y también sentimos y también estamos pasando por un mal día y también tenemos crisis y también estamos al borde de todo. Y este tipo de transmisiones y estas transmisiones que hacemos son las que también personalmente enriquecen mucho. Y ahí es cuando ves el lado bueno, ¿no? Estás dándole una huella a alguien, ¿no? Y si siempre lo he dicho, si en esta transmisión que estás escuchando tú, que nos estás viendo, te dejó algo, o sea, ya ganamos, pero también nos estamos dejando algo nosotros. Y yo creo que ahí ya estamos dando por los dos lados, ¿no? A las personas que queremos que llegue esta información y a nosotros mismos, porque también nosotros crecemos, también nosotros aprendemos. Y sí, o sea, totalmente esto ha sido una aventura muy grande. Esto ha sido algo muy, muy padre. Obviamente, ¿no? Hay cosas que aún faltan por hacer, hay cosas que aún faltan por realizar, hay muchas otras cosas que queremos hacer con la página, pero esto que estamos haciendo es algo ya y es algo que nos está dejando mucho, mucho aprendizaje, mucha experiencia y sobre todo mucho crecimiento como personas y también en el aspecto personal y en el aspecto laboral, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, creo que es un buen momento ahora que cumplimos un año y que hemos pasado tantas cosas, tantos cambios, tantos errores, tantos aprendizajes, tantas motivaciones y logros, pues sobre todo agradecerles a las personas que están aquí conectadas, que nos están poniendo estos mensajes tan bonitos. Gracias, o sea, gracias por estar al pendiente desde la publicación, desde el interactuar con nosotros, dándole like, compartiendo, comentando. Desde estar simplemente ahí con nosotros siguiendo paso a paso la página, yo creo que sí que el natural es lo que es por ustedes que nos están viendo, que por ustedes que están al pendiente, por ustedes que están con nosotros siguiendo paso tras paso que damos. Entonces esto es hecho para el público.
Esta carrera es, bueno, no sé, es una carrera tan bonita que es hecha para los demás. Y esto que estamos haciendo, pues es justo, justo eso, ¿no? Y poco a poco hemos visto diferentes cambios, ¿no? Desde las transmisiones, los talleres, hasta el acompañamiento psicológico, que también nosotros como Psica Natural ya estamos dando, y cómo hemos escalado y escalado y escalado grandes pasos para nuestro sentir, solamente siendo nosotros dos. Eso, por supuesto, que es un gran logro y un gran crecimiento en todos los aspectos. O no sé tú qué opines, mi buen Susu. En Pero definitiva, no, no llores, Susu. No quiero que llores ahorita, por favor. no te preocupes, no voy a llorar. Y al contrario, no estaría nada mal si lloro por todo lo que hemos logrado, ¿no? Y por lo que nos falta lograr. Creo que es lo importante, porque tal como lo mencionas, ¿no? Apenas estamos empezando, ¿no? Este proyecto es bastante, relativamente nuevo y nos da mucho gusto justamente tener este primer año ahora sí que con ustedes, con los que nos están viendo, los que nos apoyan, las personas que se han conectado para unirse a estas pláticas, porque en verdad hay veces que yo pienso, es que si invito a una persona y me va a decir que no, es así como que, ay, es que estoy muy ocupado, ¿no? Y al contrario, casi todas las personas que he invitado ha sido todo lo contrario, ah, sí, muchas gracias, la verdad es que sí quiero participar, cuéntame del proyecto, y hemos recibido una notoria. Un notorio apoyo ante todo esto, ¿no? Y saber que no estamos solo en esta idea de crear este proyecto y crecer justamente, ¿no? Y que lo que queremos hacer en sí que es justamente que pueda llegar a más personas, que sea un espacio en donde las personas puedan hablar y conocer acerca de la psicología sin ningún tipo de tabú, sin ningún tipo de limitaciones. Esperamos que algún día podamos tener un centro donde las personas puedan acudir a visitarnos, a tomar talleres, a tomar pláticas, tal vez algún tipo de curso, que haya información en donde las personas puedan solicitarnos, si necesitan ayuda, también poderlos canalizar o ayudarlos directamente si tenemos el personal, ¿no? Entonces, sé que ahorita somos dos, esperemos que nuevamente en un futuro volvamos a ser más, ¿no? Y que no sea únicamente un proyecto de dos, sino que sea un proyecto de todos. Pues de hecho es un proyecto de todos, digo, al final de cuentas tú y yo lo administramos, tú y yo, pues somos los responsables del proyecto, pero este es un proyecto de todos porque pues al final de cuentas ustedes son los que hacen esta página con esos comentarios, con esas interacciones y con ese apoyo. Es como hemos crecido y que vuelvo a lo mismo, ¿no? Nos faltan muchas cosas más por cumplir, por hacer, pero esto que estamos haciendo va por buen camino y sobre todo nos hace sentir bien, satisfechos, felices y cómodos con lo que estamos logrando. Y pues para mí Psica Natural ha sido mi mejor amigo también, porque gracias a esta página, gracias a estas transmisiones que hacemos, me ha contactado con amistades que tenía años que no hablaba y que tampoco veía, ¿no? Y justo esto que es mi trabajo, esta que es mi profesión y esta que es la página que hemos construido, pues me ha acercado a estos amigos, a estas personas a que participen y yo creo que es también muy, muy importante eso y pues todos los aprendizajes que hemos tenido han sido de verdad bastantes gratos. Y pues yo creo que ya para finalizar esta transmisión, recuerden que es una transmisión especial por Psique al Natural, su primer aniversario. Pues recuerden que pues el romper paradigmas es esto, el atreverse, atreverse a hacer cosas, atreverse a dejar de tener miedo, porque evidentemente miedo va a estar en cualquier momento. Yo tenía mucho miedo cuando inicié el proyecto, cuando iniciamos las transmisiones, inclusive el miedo al y si no me sale y si digo algo mal y si como tú dices y si mando mensaje y me ignoran completamente, pues siempre van a existir esos miedos, pero al final de cuentas nos estamos atreviendo a hacer esto que nos gusta y ahí estamos, aquí estamos al pie del cañón en este gran, gran proyecto. Romper paradigmas es eso, y si tú que nos estás viendo, pues tienes algún otro proyecto, algún sueño, alguna meta en mente, pues de verdad que sí se puede. Ahora sé que los sueños de universitarios se pueden llegar a cumplir. Puede ser muy, ¿cómo se dice esto? Muy Pronto, pronto o muy largo el tiempo. Se me olvidó la palabra. Ay. Pero de que se cumple, se cumple. De que se cumple, se cumple y pues es eso. Ahorita estaba viendo
Los Los comentarios, comentarios. ya quiero leer los comentarios porque creo que estaría Claro, muy bien. tenemos bastantes comentarios y la verdad es que son muchos comentarios. A ver, aquí nos pone Val González. Felicidades, sí, que sean muchos más. Muchísimas gracias, Val. Ella fue también una de las chicas que nos apoyó para la La transmisión, ¿no? transmisión pasada justamente estuvo con nosotros en Sí. la de este, ¿cómo se llama? ¿Cuál fue la ¿Cómo transmisión? se llama? No, la de este, los de beísmos, Los de rompiendo Beísmo, los de beísmos, ¿no? también aquí nos dice Oscar Tapia, muchas felicidades por un año, por un gran proyecto, por una gran colaboración de su parte, les deseo lo mejor. Sigan con su gran proyecto. Oscar también nos apoyó en la transmisión, es el que estábamos hablando de Detrás de lo Paranormal. Claro. Saludos, Oscar. Muchas gracias. Igual, Jimena Vadillo, que estuvo con nosotros, está aquí en Ah, sí. felicidades, feliz aniversario, invítame Invíteme. a la celebración y este y colaboramos más. Jimena es nuestra terapeuta de lenguaje. Recuerden que ella estuvo apoyándonos en el tema de terapia de lenguaje, qué es y la importancia de todo eso. Saludos, Jimena, si estás por aquí todavía. Saludos. Alicia Ruiz Ponce nos pone feliz aniversario, mucho éxito. Muchas gracias. Ella fue mi maestra de la primaria, de primero de primaria. Ah, no. Ah, de, sí, de primero de primaria. Así que muchas gracias. Apenas hace unos cuantos ayeres, ¿no? Sí, apenas ayer, por supuesto. También está Teresa Ramírez. Felicidades, chicos. Muchos años más con excelentes contenido. Y también está Ariana Peralta. Es esta Monse que estábamos hablando hace rato. Muchas felicidades por su primer año, primer aniversario. Que sean muchos más. Ay, muchas gracias también a Tere y a Monse por estos grandes mensajes de buena vibra sobre todo. Bueno, aquí Giovanni nos puso, ¿no? Gran proyecto y orgulloso de verlos más y más triunfado, chicos. Muchas gracias, Giovanni, en serio. Jos Pacheco, Jos también nos estuvo apoyando con el tema del Mictlán. ¿Recuerdan ese tema? Muchas felicidades por su trabajo y esfuerzo. Muchas gracias, Jos. Iván Millán también estuvo justamente en nuestra primera Ah, transmisión. pues fue el que inauguró junto con Pau. Claro, ¿No? inauguró el proyecto de las transmisiones De en las septiembre. sí. Terminé la escuela y ahora qué, ¿no? Y seguimos en eso, y ahora qué. Sí. Un gran abrazo, ¿no? Y este. A ver, también aquí nos pone Alicia Ruiz Ponce igual. Es un gusto verlos, en especial a ti, Vane. Ay, voy a llorar, ¿eh? He visto tu desarrollo y ahora como profesional me enorgullece verte. Sigan así, apoyen a los jóvenes. Creo que hay mucho por hacer. De verdad, muchísimas gracias. Como digo, ella fue mi maestra desde muy chiquitita. Entonces, sí, o sea, el que estemos ahorita en esto creo que es una gran labor y una gran responsabilidad también el estar aquí compartiendo estos temas, de salud mental, ¿no? Jorge Susunaga, ¿quién será Jorge Susunaga? Pues mi Susu. Ah, papá, mi claro. papá. Muchas felicidades por este primer aniversario y que vengan muchos más. Ay. Saludos al papá de Muchas gracias. Susu. Sigues ahí, aquí estamos. Adri, una buena amiga, mucho éxito y felicidades. Gracias, Adri. ¿Qué más nos ponen, Susu? Valentina Hidalgo es una compañera de la maestría, ahorita que yo estoy estudiando maestría. Felicidades. Esta Dain Skellington, hace rato que ya no la veía en las transmisiones, que estaba con nosotros también participando mucho en los comentarios. Nine, hola, ella era mi compañera de la primaria también. Ay, aquí todos de la primaria, hola. Es un proyecto bien interesante, ya que cada una de las transmisiones te deja una buena reflexión, mucho éxito. Y es lo que estábamos mencionando, que puedes pensar como que es una transmisión más, pero tenemos, hay mucha información importante, ¿no? Exactamente, sí. Aquí también igual Giovanni nos puso los TikToks, claro, faltan chicos, abrazo, qué cool de verdad que sigan en esto. Bueno, de logro en logro. Muchísimas gracias, Giovanni. Love Mowen también aquí, muchas felicidades, que sigan los éxitos, muchas gracias. Yolanda Díaz es mi abuelita. muchas felicidades, gracias por tu atención. Para todos y que sigamos viendo muchos más. Por Por aniversario. aniversario. Ay, muchas Ay. gracias. Igual Igual aquí también nos ponen
El Omowen está muy feliz de poder ver cómo se han superado sección con sección, gracias por sus lindas palabras. Vane, la familia Díaz está muy orgullosa de ti, te quiero mucho. Bueno, aquí tengo mis porras personales. Gracias. También tenemos un estimado, el profesor Israelí López. Ay, sí, profesor Israelí. Lo queremos. Queridos, un abrazo grande y fuerte. Felicidades por su logro. Sigan adelante, los quiero. Muchas gracias, profesor. Y gracias por estar aquí con nosotros. EFCAM nos pone muchas felicitaciones por este primer aniversario. Les deseo mucho éxito para lo que sigue. Que sean muchos años más en su proyecto. Más logros como este y sigan motivando con los temas que tocan. Ay, muchísimas gracias. Vamos a llorar, es momento de llorar. Sí. Mariachis. Bueno, no, ya. Miriam Díaz, fan número uno, muchas felicidades. Muchas gracias. Miriam Díaz es mi tía. Claro. Verónica Díaz es mi mamá. Así que saludos a mi mamá, que sé que me está viendo en este momento. Porque ¿tanto? La estoy viendo aquí. Miriam, ¿no? Felicidades por este año, que sigan adelante, creciendo, madurando, lo que hacen es muy grande, orgullosa siempre. Mira, aquí la lagrimita, así, llorando. ¿Qué más, Susu? ¿Quién más? Tenemos a Diego. Felicidades a los dos por este increíble proyecto. Muchas gracias. Sí, la verdad es que está muy padre. A ver, ¿qué más? Tenemos una compañera bastante especial aquí. Y muchas gracias por estar con nosotros, Cassandra Cruz. Muchas felicidades. Cassandra Cruz era la integrante número 3 que se fue de Psique. Y nos pone... Parte de, gracias a ella estamos aquí, entonces sí. Sabe que tiene las puertas abiertas cuando ella pueda, ¿no? Porque sé que está ocupada trabajando y todo eso. Cassandra, te queremos. Muchos, muchas felicidades, chicos. El primero de muchos, mis mejores deseos. Te queremos mucho, Cas. También nos pone Yadira Zavala Velázquez. Muchas felicidades, mucho éxito y muchos años más. Muchas gracias, en verdad. Gracias, gracias por todos los comentarios, por todo lo que nos ponen, por todos sus buenos deseos. Por todos sus buenos deseos, de verdad, muchísimas gracias, estamos muy contentos. Yo particularmente estoy muy feliz, muy agradecida por... Oye, ¿qué es eso de jugador eliminado? Algo me dice que debe de ser esta otra compañera nuestra. Ok. ¿Yo qué es eso? Nos hackearon. No, a ver. No, seguro que es esta Uricel. ¡Ah, sí! ¡Bris, te queremos mucho! Sí, okay. Es lo que yo espero, y si no, pues tal vez a Cassandra, ¿no? Manejando nuestra información. Nos están hackeando, hasta luego nos hackearon, bye. No, no es cierto. No, pues pero sí. ¿Qué más podemos decir? Creo que es muy grato poder leer todos los comentarios de todas las personas y saber que este proyecto es bastante fructuoso, y muchas gracias por estar con nosotros. Sí, la verdad, pues ha llegado el momento de retirarnos. Gracias, 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 infinitas gracias a todos por hacer esto así, por estar con nosotros, a todos nuestros compañeros de la escuela, colegas, amigos, familia, los quiero. Aprovecho para mandar un saludo a mi abuelita. Claro, claro, saludos. Saludos. Tú también, Suso, aprovecha. ¿No es cierto? Y a todos mis compañeros que me están viendo, que nos están apoyando, y la verdad, un fuerte abrazo y muchas gracias por sus palabras de aliento, y los esperamos pronto con una nueva transmisión más aquí en Psique Natural. Y con nuevas noticias y con nuevos, nuevas ideas, nuevo contenido, así que estén al pendientes de nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos Instagram, YouTube, recuerden que también tenemos Facebook y próximamente TikTok, porque no hay que descartarlo. Claro. Entonces, muchas gracias a todos, pasen una excelente noche, nos vemos muy pronto con otro tema diferente. Y recuerden que este 11 de abril cumplimos un año, entonces pues ahí si gustan pasarse por las redes de Psique al Natural a poner un hermoso comentario, estaría perfecto. Y pues nada, tengan una gran noche. Gracias, Alfonso, Susu, por una vez más estar aquí en esta transmisión, por ser el compañero de transmisiones y pues este compañero de gran aventura.
También este proyecto ha dejado muy buenas amistades y pues sin duda, ¿quién iba a pensar que el jefe de grupo iba a ser un gran amigo también para mí? Al Entonces. contrario, muchas gracias a ti, Vane, porque la verdad es que creo que sin ti no estaríamos aquí en este proyecto. Entonces, tú Ah, fuiste la que puso esa publicación y mira, ahora, ¿qué esto más con huevo hacemos? grande, ¿eh? Ahora, ¿qué más hacemos? Y pues aquí seguimos. Entonces, Sí. un fuerte abrazo y hay que seguir adelante. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches y que tengan excelente noche.